Me acompaña Héctor Gracia Pedraza, coordinador local del Pacto Histórico aquí en la ciudad de Honda. La pregunta que debo hacerle de entrada, bienvenido aquí al Canal 8 Noticias de las 7, ¿qué ha hecho Pacto Histórico por Honda? Gracias por recibirnos. ¿Qué inversiones? Porque la gente en la calle le pregunta a uno, bueno, cuéntele a la ciudadanía. Me dijeron 3, 4 personas en el centro, me han escrito, por supuesto, me han escrito a mi WhatsApp 310-867-9396 o en redes sociales, los que nos ven en YouTube, Facebook, me han escrito, han venido personalmente aquí en Honda, tenemos el Canal 8 y los que nos siguen ya les vuelvo y les reitero en redes sociales. Pero averigüe, periodista, ¿qué ha hecho el Pacto Histórico? ¿Qué resultados, qué inversiones ha hecho en Honda? Sea usted, señor Héctor Gracia Pedraza, que nos dé respuesta a esta solicitud, a esta pregunta que hace la comunidad. Un cordial saludo para todos los televidentes de Canal 8 y para usted, Sandra. Gracias por la invitación. Sí, nosotros hemos venido haciendo una cantidad de inversiones aquí en Honda. Quiero aclarar en primera instancia el arreglo de la Plaza de Mercado. La Plaza de Mercado, ese proyecto se encontraba engavetado en Fontur y una vez vino aquí la senadora Sandra Ramírez, se reunió con unos comerciantes y allí estaba el señor alcalde, exalcalde, y aprovechó Richard, Richard Cardoso, y aprovechó el momento para hablar con ella, pues esto también yo lo haría, y le comentó el caso de la Plaza de Mercado. Ella se comprometió con él de hacer los trámites en Fontur, ante Fontur, y él fue con ella a Bogotá, hicieron los trámites en Fontur, y ese proyecto siguió adelante y se consiguió el arreglo de la plaza, que fueron 2.100 millones de pesos que se consiguieron para el arreglo de esa plaza. Es bueno aclarar eso. Eso es bueno aclarar eso. Nosotros hicimos toda la gestión para que esa plaza quede como está quedando en estos momentos. También, Fontur también hizo una inversión muy interesante en cuanto al canal de la subienda, creo que fueron como 300, 350 millones de pesos. Entonces sí se han venido gestionando proyectos para Honda e inversiones para Honda. Visita de ministros del presidente del gobierno Petro, del doctor Gustavo Petro, a Honda, cuénteme esto. Hemos tenido la visita de dos ministros de nuestro gobierno nacional. La primera visita fue la del señor ministro de Salud, el cual acá se consiguió a través de un compañero del Pacto Histórico que se llama Alberto Franklin, y nosotros también gestionamos para que él también viniera, y exactamente estuvo acá el ministro y se consiguieron primero que todo la ampliación del pabellón de niños. Pediatría. De pediatría. Segundo, la ampliación del servicio de urgencia. Del Hospital San Juan de Dios. Del Hospital San Juan de Dios. También se hizo la reactivación del centro de salud de la vereda Perico. Y de ahí nos trasladamos a Puerto Bogotá, y el señor ministro se comprometió también en reactivar el centro de salud de Puerto Bogotá. Considero que es una buena noticia para nosotros, porque parte de nuestro gobierno nacional y del cambio es la necesidad que tengamos una salud oportuna y eficiente. Y esta misma semana también la doctora, la gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda, la doctora Carmen Patricia Henao Más, se reunió en Bogotá con el ministro de Salud y Protección Social, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y como usted lo dice, todo esto, que él ratificó el apoyo al hospital en materia de recursos, se va a cumplir. Se va a cumplir porque quedó comprometido con nosotros de que eso se tenía que hacer, porque eso son inversiones que tiene que hacer el Estado en cuanto a la salud. El señor ministro de Cultura, Juan David Correa. Juan David Correa, tuve la oportunidad de hablar con él, y él que comprometió también en hacer una inversión, así como se está arreglando la estación del tren también, y ahí va a quedar un taller de, creo que de saberes y artes y oficios. Vendrán otras inversiones que se va a hacer acá al Pacto Histórico, porque una de las orientaciones que tuvimos hace poco, hace como 8 o 15 días, una reunión que tuvimos en Bogotá, es la idea de ejecutar. Ya se empieza en estos momentos a hacerlas, ejecutar todo lo que necesitamos para que tengamos un desarrollo propio en nuestra ciudad y en nuestra nación. Estará pronto en Honda, en próximos días, hay que estar muy pendientes, la senadora Sandra Ramírez. La senadora Sandra Ramírez, tuve la oportunidad de hablar con ella en Bogotá, en el Congreso, y ella me ratificó que el día de la inauguración de la Plaza de Mercado, con mucho gusto nos va a acompañar
porque ella fue la que gestionó esos recursos para que la Plaza de Mercado se estuviera arreglando como se está arreglando en estos momentos. Bueno, el próximo 1 de mayo es la gran movilización. Sí, el próximo 1 de mayo es la gran movilización, primero que todo porque es el Día Internacional del Trabajo. Segundo, por un respaldo a todas las reformas que ha venido haciendo nuestro gobierno nacional. Entendemos que esas reformas van en beneficio de toda nuestra ciudad, de todos nosotros. Ahí vemos que ya la reforma pensional ya pasó en el segundo debate en el Senado y entra a primero y segundo debate en la Cámara. Estamos seguros que eso se va a hacer y esas reformas van en beneficio de toda nuestra ciudad. Es por eso que esperamos que ese día 1 de mayo salgan las personas de onda, los empleados, los obreros, los campesinos, los estudiantes, los educadores, salgamos para respaldar todo lo que está haciendo nuestro gobierno. ¿Cómo será el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? El recorrido es el siguiente. El 1 de mayo, que es miércoles, es festivo. El 1 de mayo nosotros coordinamos con los educadores que vamos a hacer. Esta gran movilización va a salir de la Escuela Hernán Saldúa, carrera 12, Cuesta de la Popa. Sale del Barrio Jardín. El Barrio Jardín, a la entrada del Barrio Jardín. Cuesta de la Popa, viene calle San Miguel, Soto Camero, Puente López, y ingresamos a la Plaza de las Américas y allí haremos una concentración y haremos algunos discursos acerca de lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. ¿Solamente se va a concentrar ONDA? Porque muchas veces vienen profesores de Puerto Bogotá a apoyarlos a ustedes. ¿Cómo van a hacer esta vez? Esa coordinación también se hizo con los profesores de Puerto Bogotá y también con los compañeros allá del puerto, que ya hemos tenido la oportunidad. Van a ir todos unidos. Vamos a tener esa unidad. Van a marchar, sí, señora, la gran movilización. Aquí nos vamos a estar todos unidos. El 1 de mayo a las 8 de la mañana estamos citados ahí en Hernán Saldúa para iniciar la movilización. El presidente Gustavo Petro, en la locución que realizó esta semana a nivel nacional, él dijo: voy a marchar el próximo 1 de mayo, invitaba a todos los colombianos. Nuestro presidente en Bogotá va a marchar. Él le gusta la calle y la calle de todos. ¿Quiénes pueden ir? Todas las personas que quieran. Todos los que están viendo en este momento la noticia, si quieran participar. Pueden asistir el 1 de mayo allá. Por eso que nosotros le estamos dando una invitación muy amplia, que por favor nos acompañen, porque ya el gobierno de cambio está pensando, funcionando, y vienen reformas muy importantes para todos nosotros los colombianos. Señor Héctor Gracia Pedraza, coordinador local del Pacto Histórico en ONDA, muy amable por su presencia hoy aquí en las Noticias de las 7. Gracias, Sandra, por la invitación.